Señor, en esta noche estamos unidos aquí como Ministerio de la Cosecha, en un solo sentir, en un solo pensar, Señor, reunidos con un propósito para interceder a favor de nuestra hermana María. Gracias, Señor. Declaramos sanidad sobre su cuerpo físico, sanidad sobre su cerebro, su mente, sanidad, Señor, sobre sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos. Todo su ser interior sea sanado en el nombre de Jesús. Nos paramos en esta noche sobre las promesas que tú nos has dado. Esa palabra y esa promesa que dice, Señor, que tú ya llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario, que por tus llagas hemos sido curados. Nosotros estamos creyendo que tú ya lo hiciste, Señor. Pero oramos para que esa recuperación de sanidad se acelere y pueda sorprender a los médicos en el hospital. Los diagnósticos, Señor, no son buenos de los médicos terrenales, pero tú eres el médico divino, quien da la palabra que llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario, y que por tus llagas hemos sido nosotros curados. La palabra que dice que si oramos creyendo, Señor, con fe, tú vas a dar la respuesta. Estamos creyendo esperanza contra esperanza, Señor, como los milagros y la palabra de bendición que tú has dado a tu pueblo, al pueblo que te ama, al pueblo que te sirve, al pueblo, Señor, que está en santidad, Padre amado. Estamos reclamando esa palabra y esa promesa de bendición para la vida de la hermana María Gracia. Oramos por el pastor Rudy Gracia, que lo levantes, que lo bendigas, que lo fortalezcas. Por sus hijos, Señor, preciosos y lindos, que te aman y que te sirvan. Que les deje esa fortaleza para creer, Señor, y no dejar de creer en la promesa y en la palabra. Y que nunca bajen sus brazos. Y que esa congregación preciosa de segadores pueda levantar sus brazos creyendo, Señor, que nada es difícil para ti, que nada es imposible para ti, y nosotros lo creemos, Señor, que nada es difícil para ti, nada es imposible para ti, y creemos que la sanidad llega hasta donde está ella, en ese hospital allá en Miami, que ahora en este momento algo ella va a sentir milagrosamente, un poder tuyo, un poder sanador, restaurador. Está allí, Señor, para levantarla, y la levanta sana, la levanta saludable, y que todo lo que ha pasado, Señor, es porque tú le quieres llevar a una plataforma mayor de la que ha estado. Y declaramos que ella se va a parar en esa plataforma a predicar con mayor poder, con mayor unción, con mayor autoridad, porque somos más que vencedores. Te bendecimos, Señor, en esta noche, y diga conmigo: lo creemos, ha sido hecho en el nombre de Jesús. Amén.